Preparémonos para el versículo del día. Salmos 44, pasado y presente de Israel, parte 1. Dios nuestro, lo oímos con nuestros oídos, y nuestros padres nos lo contaron. Las grandes proezas que, en su favor, realizaste en los días de antaño. Tú mismo desalojaste a las naciones, castigaste duramente a esos pueblos, y a nuestros padres los dejaste echar raíces. Porque no fue la espada lo que les dio posesión de la tierra, ni fue tampoco su brazo lo que les dio la victoria. Fue tu mano derecha, fue tu brazo, fue el resplandor de tu rostro que en ellos te complacías. Dios mío, tú eres mi rey. Envía tu salvación al pueblo de Jacob. Por ti derrotaremos a nuestros enemigos. En tu nombre los hundiremos en el suelo. Yo no confiaría en mis flechas, ni tampoco mi espada podría salvarme. Pero tú puedes salvarnos de nuestros enemigos y poner en vergüenza a los que nos odian. En ti, Dios nuestro, nos gloriaremos siempre y nunca dejaremos de alabar tu nombre. Pero nos has abandonado, nos has puesto en vergüenza. Ya no acompañas a nuestros ejércitos. Nos has hecho retroceder ante el enemigo, y los que nos aborrecen nos despojan de todo. Has dejado que nos maten como a ovejas, y nos has esparcido entre las naciones. A continuación, el segmento musical de hoy en FEDECOAG TV. El tema de hoy, Don Inocente Tomás López. Estimadas y estimados cooperativistas, tengan muy buenos días. Esta vez vamos a presentar a un hombre muy particular. Vamos a presentar a Don Inocente Tomás López, quien es presidente de la FEDECOAG. Es una persona muy responsable y buen componedor de problemas cooperativos, comunitarios, sociales y familiares. Sin lugar a dudas se le puede denominar como el hombre paz de su comunidad. Es calmado, de buen juicio, y sus aportes para solucionar problemas se basan en buscar puntos de encuentro y presentar iniciativas que permitan alcanzar los acuerdos. Tiene el cuidado de mostrar las consecuencias negativas de las disputas para las partes que intervienen, su familia y en más de una oportunidad para la comunidad. Es una buena táctica cuando hay problema iniciar lo que significa esa disputa en cuanto a cosas negativas, ya sea para las personas o la comunidad.
es algo que hemos aprendido de él aquí en la FEDECOA. Ha desempeñado el cargo de alcalde auxiliar y es el eterno tesorero de los comités comunitarios que buscan lograr mejora para la comunidad. Es bombero, ha sido presidente de la organización deportiva de su pueblo, fue presidente y actualmente es gerente de la cooperativa 10 de Abril, que es una de las más fuertes y grandes del altiplano marquense. Es una gran cooperativa. Actualmente es presidente de la FEDECOAG, nuestra federación, y nos sentimos orgullosos de ello. Es respetuoso y cordial con sus colegas de la federación, empleados, empleadas, cooperativistas y público en general. Es un orgullo para la FEDECOAG tenerlo como dirigente y presidente. Fue él quien dio los datos para presentar a su cooperativa. La cooperativa 10 de Abril se fundó el 10 de noviembre de 1987. Sus fundadores fueron los destacados cooperativistas don Pedro Dámiga Bojoy Chun, don Félix Santiago Rodríguez, don Reyes Daniel Guzmán de León, don Claudio Paulino López Morales, don Arnoldo Octavio Rodríguez Ovalle y don Gonzalo Pedro Robles Guzmán. Su gerente es don Inocente Tomás López, nuestro presidente, y es el responsable de la cooperativa ante el INACOP y la CONFECOP. Es decir, es su representante legal. Su consejo de administración lo conforman los siguientes asociadas y asociados. El presidente es don Mario Antonio de León. Su vicepresidente es don Fidel Pojoy Guzmán. Su secretaria es doña Verónica Noemí Guzmán. Su tesorero es don Valeriano López Marroquín. Y su vocal es don Manuel de Jesús López Morales. La comisión de vigilancia la componen los siguientes asociados y asociadas. Bienman Abigail Robles López es su presidente. Doña Araceli del Carmen de León Guzmán, su secretaria. Y don Ignacio Fabio Islach Maldonado, su vocal. Es un comité bastante eficiente, según sus palabras. Los principales cultivos de los asociados y asociadas son maíz, papa en diferentes variedades, zanahoria, repollo, brócoli, coliflor, flores, pastos, avena, zacatón. Producen 125 cuerdas bajo riego y 305 cuerdas sin riego. Esta cooperativa tiene una sección de ahorro y crédito. Es una de las más grandes del occidente. Los asociados más jóvenes son don Leandro Danilo Barrios López y los hermanos Ediberto y Emanuel Solís Cardona. Los asociados de más edad, mis compañeritos, los que constituyen la experiencia y la sabiduría de la institución son doña Ángela Rosario Pérez, don Jesús Ángel López, don Francisco López Chávez, doña Felipa Euleteria Gómez, doña Teresa de Jesús Ovalle y Leonarda López. Afortunadamente,
es muy importante. El 95% de los hombres y el 90% de las mujeres han terminado la educación media. Qué lindo sería que en todo el país tuviéramos una comunidad y una cooperativa con integrantes que realmente hayan terminado su educación media. El 30% de las mujeres y varonas tienen una educación técnica y el 3% de ellos y ellas estudia y o tiene una educación universitaria. Adicionalmente, tienen una buena participación cívica. 5 asociadas y asociados han formado parte del Consejo Municipal. ¡Qué buena participación ciudadana! Siendo ellas y ellos, don Pedro Damaso Pojoy, don Adán Emilio López, doña Sara Lisset Barrio, don Jesús Ángel de León y don Daniel Castro Gómez. Adicionalmente, 2 asociados han sido alcaldes de la cabecera municipal del departamento y ciudad de San Marcos. Miren qué bonito, siendo ellos don Cirilo López y don Daniel Ramos Aguilar. Qué lindo sería este país si todos tuviéramos ese deseo de servir y lucháramos para participar cívicamente. La cooperativa ha hecho importantes aportes físicos a la comunidad. Algunos ejemplos son empedrados, carrilera, pavimentación de calles, mejora de escuela y mejora de centros de salud, entre otros. Muy buena participación comunitaria, lo que realmente se refleja en la participación social de sus miembros. Esta cooperativa, lógicamente, pertenece a nuestro país, el de la eterna primavera y el más bello del mundo, Guatemala. Como prueba de ello, les mostraremos algunas fotos para invitarlos a que visiten la comunidad. Aquí tenemos el plan de las mesitas. Aquí tenemos el volcán Tajumulco visto de varios lados. La casa del lago, mire que es diferente, bien chulita en sus 2 vistas que presentamos. Estimada y estimados cooperativistas, espero como ser humano y como cooperativista y la Federación como entidad cooperativa, que este ejemplo les sirva para que ustedes se animen a dar a conocer su comunidad. En la medida que nos conozcamos, nos vamos a comprender mejor. Ya nos entendemos bien, pero siempre hay mejoras y debemos luchar por esa mejora. Qué lindo sería que todas las cooperativas nos mandaran su historia, sus dirigentes, sus bellezas físicas. Estoy muy feliz de haber presentado esta exposición de lo que es la cooperativa 10 de abril. Los invito a que manden vuestros trabajos y aquí, con el visto bueno de ustedes, los daremos a conocer. Tengan muy buenas tardes o buenos días, no sé cuándo, a qué hora va a ser transmitido el programa. Y repito, estoy muy orgulloso de haber dado a conocer una cooperativa de nuestra querida FEDECOAG. Tengan muy, pero muy buenas tardes o buenos días.
Gracias por acompañarnos en este programa. Si le gustó, le invitamos a suscribirse y activar la campanita, y así recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones. También no olvide darnos like y compartir este video. Hasta la próxima, aquí en FEDECOAG TV.